personaje es un tipo valiente, decidido, que su principal motivación en la vida es llegar a ser caballero, ¿no? Quiere vengar la muerte de su familia a manos de los musulmanes, entonces todo su comportamiento y todo va en función de eso, de llegar a ser algún día caballero y poder luchar contra ellos. El personaje de Martín es bastante completo, o sea, tiene bastantes puntos diferentes, pues tanto el enfrentamiento con su padre, el hecho de luego tener que ser el protector del infante, se enamora de una chica musulmana que es todo lo contrario a él. Entonces, bueno, aparte de leer libros sobre un poco cómo se comportaba la gente en aquel entonces, ver películas también relacionadas con el tema y sobre todo saber que en esos tiempos no era tan fácil, por ejemplo, en el amor entre dos personas, no era fácil, y más aún si eran dos distintas, o sea, si eran culturas diferentes, más todavía. Que no es tan fácil como ahora, que a ti te gusta una chica, pues ala, venga. Antes todo era como mucho más pausado y bueno, costaba más. Claro, es totalmente diferente, los gestos, el estar, pues la mayor parte del tiempo hay que estar apoyándose aquí, ¿no? Ahora no, pero llevo una espada, entonces es una posición bastante común entre, sobre todo los guerreros, ¿no? Pues un chaval de a pie pues podía caminar normal y corriente, como lo hacemos ahora nosotros, pero sí que al ser ya guerrero o noble ya tenías que tener una compostura más erguido, si tienes la espada, apoyarte en ella, y sobre todo el vocabulario también, hablar de usted en la mayor parte del tiempo. Muy bien, eso también es otra de las cosas que tenemos que adaptar a esta serie, ¿no? El hecho de, igual que ahora, no sé, quien conduzca pues tiene que parecer que lleva coche siempre, o si eres policía, saber usar bien la pistola o lo que sea. Entonces, en aquel entonces era el saber llevar un caballo en condiciones y usar también la espada correctamente. Hemos estado unas semanas previas al rodaje con caballos, haciendo coreografías con la espada. Muy bien, muy entretenido. Costoso, pero entretenido. Además, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, y cuando estaba haciéndola, o sea, cuando estaba haciendo los entrenamientos y tal, cuesta, pero te gusta. Y el look de época, pues me tengo que ir habituando así, tengo que ir andando así para que cuando esté grabando no me salga un gesto que ahora mismo podríamos usar, o meterme la mano en los bolsillos o tal. O sea, la única posición que puedo tomar como stand-by es la de las manos aquí y esperando a que me digan, o si no también atrás. Toledo son muchas cosas, ¿no? Sobre todo era un tiempo difícil en cuanto a la convivencia se refiere, las distintas culturas, y a partir de ahí pues salen las diferentes tramas, ¿no? El amor y el odio a primera vista, el enfrentamiento, la valentía, también un poco la lealtad, ¿no? Que se ve por parte de algunos personajes, y otros sin embargo que no tienen escrúpulos en cuanto a matar o a apartar a gente de su camino para llegar a lo más alto. Eso es, la verdad es que está muy bien escrito, y esperamos, con el gran elenco que tenemos, poder llevarlo a cabo como se merece. Martín se enamora de Fátima a golpe de vista, lo que pasa que claro, luego cae en que es una chica totalmente diferente a él en cuanto a costumbres, raíces y maneras de pensar. Lo que pasa que claro, luego al fin y al cabo son dos personajes con un buen corazón, y ya veremos, a ver. Sí, es cierto que hay muchas ahora mismo en parrilla que son de época, pero como esta no hay ninguna. O sea, lo que relata esta no hay ninguna. Ya te digo, el afán de convivir, el afán de luchar, según depende del personaje, no lo hay en ninguna serie hoy por hoy. Tenemos, de la cadena tenemos Hispania, por ejemplo, que son los hispanos contra los romanos. De otras cadenas tenemos, pero realmente que luchen las tres culturas, porque de este momento en concreto, que siglo XIII, 1200, no hay ahora mismo nada. Entonces es cierto que hay época, pero no de esto mismo. Pues un saludo muy grande a la web de Toledo, y nada, que ahora que estamos empezando, con todas las ganas del mundo, y que esperemos que os guste cuando llegue ya a la pantalla.